Saludos, muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en TV. Doris y yo, contentas de poder volver a hacer una entrega más de este programa preparado, como siempre, con cariño. Buenas tardes, Dorita. Hola, Tati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, igual, sí, igual como tú lo dices, tiene toda la razón. Muy contenta de poder estar aquí llevándoles informaciones a nuestras personas que tanto nos siguen. Uh -huh. Porque, como comentamos siempre, siempre recibimos ese feedback, como decimos en comunicación de personas que nos dice que le gusta el programa que tocamos tal tema que toquemos otro tema y estamos complaciendo estamos trayendo hoy un tema que es de suma importancia para toda la población así es pero antes de hablarle de ese tema uh -huh. nosotros quisiéramos eh, expresar nuestra preocupación porque como dice el libro escrito por una servidora de nuevo el sistema de salud no ha salido nunca de cuidados intensivos eh, y cuando hablamos del sistema de salud es completo, tiene que ver con la red hospitalaria. Doris, en última, las últimas semanas es de crisis en crisis que vamos, no solamente la red hospitalaria, sino uno nota que cuando se quiere dar un pasito de avance viene la crisis por los intereses. Por ejemplo, el sector farmacéutico. Sí. Eh, el sector farmacéutico. Hay un proyecto, un proyecto para organizar el sector, para hacer que haya la brecha de medicamentos, se, se reduzca y haya medica, acceso, acceso a medicamentos de calidad. Y, de, y, y eficaces uh -huh. pues ya hay un problema nacional con porque eso porque eso hace que nos recordemos cuando se inició la ley de seguridad social oh, porque es que el problema es que en este país en materia de salud priman los intereses, los intereses. y los intereses económicos los intereses de sectores poderosos de grupos. de grupos poderosos entonces qué pasa que llega un momento en que la población queda como en un quinto lugar en los beneficios uh -huh. que debe recibir la población y se van complaciendo y complaciendo sectores y al final pues tenemos lo que estamos viendo desde hace toda esa semana, pero hace años sí, es que tenemos esta situación de calamidad en el sector salud. Y como tú lo dices, no solamente a nivel de infraestructura, que ya es urgente que terminen los hospitales, que se termine esa reconstrucción, esa remodelación, porque de lo contrario no habrá servicio de calidad nunca, pero también lo vemos en todos los niveles del sistema de salud, Deja esa crisis, lo... esa situación lamentable. Bueno, en, en estos, por ejemplo, en esta en esta en este tiempo no, no vemos los médicos por hablando de intereses personales, sino preocupados y qué bueno preocupados por la calidad de los servicios de salud. O sea, en medio de una remodelación lleno de polvo, todo lo que hemos pasado por una remodelación en una casa, sabemos que es horrible y ya el tremendo. gobierno en anteriores ocasiones ha admitido que se cometió un error garrafal de intervenir setenta y pico de hospitales al mismo tiempo, ahora 56. Parece que es un problema económico, uh -huh. porque la OISOE ha dicho 70 mil veces que, que, se está terminando. que se está terminando y los hospitales siguen igual, o sea, es un, es un drama. En medio de, por ejemplo, de parturientas, 6 y siete en una misma cama, no puede ser. Entonces, es en no un sistema ser. donde nuestros hospitales son masivos, Tati. ¿Por qué son masivos nuestros hospitales? Porque, Porque no nunca se, se ha iniciado el primer nivel de atención. No Entonces, obligatoriamente, a una persona le duele una uña y esa persona va a, un gran hospital, a uno de los grandes hospitales que tenemos y cada día los hospitales están más llenos. Y en medio de situación donde tienen más de la mitad del, del espacio físico, vamos a decirlo así, intervenido, pues qué está pasando? Pues un caos tremendo, un hacinamiento que hace que si tú llegas con un dolor de cabeza, pues sales con otro problema todavía más serio. Así Entonces, es. otro problema que tenemos, cómo se nos se nos pide o se nos aconseja los médicos hablan mucho y todos los especialistas que traemos aquí nos dicen, es la prevención lo fundamental, uh -huh. ¿verdad que sí? Uh -huh. El chequeo preventivo pero yo el otro día pensando, ¿y cómo hacemos chequeo preventivo en nuestro país con los altos costos que tiene eso? No, esto? no, es imposible, es imposible. La, la ministra misma de Salud hablaba de que, que no se podían cerrar los hospitales porque entonces la gente tiene que irse al sector privado a gastar dinero. El tema es, señores, que aquí hay que. No es abogar en los medios de comunicación, como decía el doctor Severino, amigo nuestro el otro día. Uh -huh. no, es, no es hablar en los medios de comunicación, es voluntad política para implementar ese primer nivel de atención. El gobierno no ha hecho el trabajo de invertir en salud. La salud sigue siendo la cenicienta en la República Dominicana y no puede ser. Lamentablemente, Tati, pues con esa expresión tuya que está muy bien dicha y muy bien clara, vámonos a unos comerciales y regresamos en un momentito con nuestro invitado de la tarde. Gracias por continuar en 2x3 en TV. Tenemos con nosotros al doctor Severo Mercedes, cirujano plástico, estético y reconstructivo. El doctor es el que dirige la única escuela que hay en el país que forma médicos en esta especialidad. Doctor, bienvenido siempre, un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, siempre dispuesto a compartir con ustedes. Contentas, como dice Dori, de que esté aquí. Sí. Doctor, el tema de las cirugías plásticas en la República Dominicana. Cada cierto tiempo, cada año, se torna nueva vez problemático el tema. ¿Qué si nosotros tenemos bacterias en la República Dominicana? ¿Qué si eh, Salud Pública o el Ministerio de Salud, mejor dicho, hace intervenciones en centros estéticos? Doctor, ¿cuál es la realidad en la República Dominicana, partiendo de que decía el presidente de ustedes, de los cirujanos plásticos, que se hacen más de 22 mil procedimientos al año? En la República Dominicana y que somos la meca del turismo en salud en ese sentido. Mira, la cirugía plástica en República Dominicana eh, forma parte de la marca País. Ya. Y nosotros ni nadie puede negar que tenemos una gran cantidad de pacientes que vienen de distintos países porque tratamos las pacientes primero como seres humanos. Después. Porque quedan bien operadas, siempre y cuando elijan a un cirujano plástico que sea miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. A nombre de su presidente, eh, estoy hablando, estoy autorizado a hacer estos comentarios con ustedes, uh -huh. eh, a nombre del doctor Jean-Paul Giudicelli, que es el presidente, y en el mío propio, por supuesto. Entonces, eh, el asunto de la bacteria. Es algo, para no eh, relacionarse con, otro, con otros aspectos, vamos a, a, a establecer claramente uh -huh. que hay intereses que ustedes bien que pueden eh, imaginárselo, o, o, o hay pruebas y hay pruebas de cuáles son sus intereses. ¿Por qué? Porque es coincidencia que para esta fecha de verano, todos los años, Viene el mismo tema. ¿Por qué para esta fecha? Exacto. Porque es la fecha con el en que más pacientes vienen al país. Oh. Pero que resulta que las micobacterias no son, no son propias de República Dominicana. En cualquier ciudad, de cualquier país, de cualquier parte del mundo, donde se trabaje con instrumentos, donde se manejen aguas y líquidos, puede haber micobacterias. De hecho, han habido brotes. En muchísimos países. Y entonces, ¿por qué no le dan la importancia a esos brotes en ese momento? Porque los intereses que afectan no son los que afectan a, 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 en estos momentos por producto de la gran cantidad de pacientes que vienen donde nosotros. Cada año, Severo, ¿qué cantidad de pacientes para esta fecha o todo, durante todo el año vienen al país? sean dominicanas que vivan en el extranjero, sean extranjeras que viven, ¿qué, más o menos, ¿qué cantidad A de pacientes? A nivel nacional son miles de pacientes que vienen. Pero mira qué es lo que pasa. Eh, el derecho de hoy es el derecho de las pruebas. Y si tú haces una denuncia, tú tienes que probarlo. Si ha hecho una denuncia, ahora, ¿dónde están las pruebas? De que los casos eh, están hoy. Bueno. O estamos hablando de casos del año pasado, de hace do dos años. Pero, ¿cuál es el objetivo? Bueno, doctor, el, un programa de televisión que fue el que dio la voz de alerta en el país y después la prensa internacional, mostró imágenes de mujeres eh, con presencia de la, con la bacteria, decía. No no, no no, mostró necesariamente las analíticas con la bacteria. Pero ustedes mismos han admitido que la bacteria existe y que está en, en, las, en las zonas húmedas del cuerpo. Es que está en todas las partes donde haya líquido, donde se manejen aguas. Ahora, hay una situación... Los pacientes se operan, uh -huh. uno lo manda a la casa. Uh -huh. Mientras está en la sala de cirugía o está en la habitación, en la clínica, nosotros tenemos control absoluto del paciente. Pero cuando el paciente se va a la casa o se va del país, ¿qué control tenemos nosotros o como cirujano plástico? Eso no no tiene, tenemos ningún control. Eso no tiene que ver con el, la intervención en sí, sino que es después. Es que es después que se contaminan. Pero, Por ejemplo, nosotros en el Hospital Godier. Tenemos, hemos tenido brotes de micobacterias de pacientes que han ido con ese problema. Y entonces nos contaminan lo que tenemos Pero, ya. Pero doctor, no hay una, ahí, ahí va mi, mi intervención ahora. No hay un proceso de sepsia y antisepsia. Eh, por ejemplo, que el paciente llegue, ese paciente no es, eh, no se va, no va limpio a la sala de cirugía y después de salir no lleva un proceso de orientación, mire, no se me bañe de esta manera, digo yo. Es que es muy difícil que eso ocurra en la sala de cirugía, porque como bien tú, tú te refieres, uh -huh. el, los principios de asepsia y antisepsia, a través de los cuales fueron descubiertos por Joseph Lister en 1868, y fue declarado padre de la bacteriología. Uh -huh. Joseph Lister fue declarado padre de la bacteriología por los principios de asepsia y antisepsia. Es decir, que todos los pacientes que van a una sala de cirugía, pasan por el proceso de asepsia-antisepsia a los fines de prevenir, porque la, verdad, la verdadera medicina es la prevención. Uh -huh. Y nosotros como cirujanos, tú te imaginas la cantidad de pacientes que nosotros operamos, si no tuviéramos... Una, una, unas medidas de y antisexia con calidad. ¿Cuántos pacientes no tuvieran contaminados y muertos? Doctor, ¿qué se hace en una sala de cirugía? Vamos a, re, a recrear un poquito para la, nuestros televidentes antes de, de entrar un paciente a un quirófano, sea, cómo se maneja la sala de cirugía a, previo a, esa, a entrar ese paciente Perfecto. a la cirugía. Hola, nosotros, por ejemplo, antes de entrar a la sala de cirugía, nosotros retratamos el paciente, la pintamos, diseñamos todo lo que vamos a hacer, se hace una evaluación preanestésica, o sea, el anestesiólogo lo, lo evalúa, habla con el paciente, se le explica el tipo de anestesia. Previo a esto, antes de, de llegar a de ingresarse, ya se ha hecho una historia clínica, ¿no? Uh -huh. En el consultorio, un interrogatorio, se firma un consentimiento informado, se le explica al paciente lo, los procedimientos, los riesgos, los beneficios y las posibles complicaciones lo que está descrito en ese documento, eh, con un lenguaje comprensible, porque es un contrato que nosotros hacemos Perfecto. con el paciente. Nosotros vamos a dar un servicio y el paciente tiene dos misiones, pagarlos con horarios y cumplir las órdenes médicas. ¿Dónde viene la mayoría de las complicaciones? Que muchos pacientes no cumplen esas órdenes médicas. El, Ahora, dentro de la sala de cirugía, el paciente, de, cuando, después que es bloqueado, que se anestesia, entonces se aplican los principios los principios de asepsia, antisesia, de lavado, quirúrgico, con campos estériles, todo el mundo con ropa estéril. Perfecto. En una sala de cirugía que cumple con las normas internacionales de prevención de infecciones. Los equipos que y se Con usan. todos los equipos que nosotros tenemos, esterilizado eh, de manera rigurosa. Y entonces procedemos. Al procedimiento quirúrgico. Y en espacio, excusame, tati, sí. el espacio físico. La sala se de desinfecta. cirugía tiene una medida, y eh, todas las paredes, todos eh, tienen. Cuando ustedes quieran, podemos mostrárselo con mucho la una gusto. una pregunta, doctor, en el mismo orden que Iba Doris. Dicen que nuestra boca, eh, que es tan interesante. Nosotros siempre tenemos mascarillas, Exacto, usted. que hasta en la boca está llena de bacterias. Claro, y estamos claro. hablando de una persona que está abierta, ¿no? Que está, Pero que la está... saliva del perro nada, nada más tiene el virus de la rabia, y la, y la saliva de nosotros tiene una multiplicidad de de microorganismos. Es decir, todas esas medidas desde, desde que ustedes aplica. están uniformados, de que tienen guantes, guantes, desde que tienen toda la vestimenta. Guantes, mascarilla, gorra, nosotros tenemos un, un, una, una ropa y encima de esa ropa, entonces nos colocamos la otra verdad. ropa. Y cada cuánto esto, tiempo completamente se, estéril. ¿Cada cuánto tiempo se hace una inspección eh, de limpieza y de todos cómo se llama? Días. y de en la sala de cirugía. Todos los días, cuando terminan los procedimientos quirúrgicos, todos los días, eh, en la tarde. Se hace limpieza todos los días. ¿Y hay infectólogos ahí que participan claro, en ese claro proceso? Claro que sí, claro que sí. O sea que en la sala de cirugía tienen sus requisitos y se cumplen en claro el este claro país. Claro que sí. Una vez... Pero imagínate tú, si no se cumplieran esos requisitos, ¿cuántos pacientes nosotros Andaría no el muerto ñango, como dice la Exacto. Porque aquí se habla de los médicos que son estos, que son uh -huh. aquellos. Pero si no fuera por los médicos. Y lo que todavía tenemos el deseo de ayudar y de colaborar y de contribuir con el proceso uh -huh. de educación continuada. Y si no fuera por, por, por los médicos, ¿cuántos cuánto pacientes no hubieran muerto por enfermedades infectos contagiosas sí. en la República Dominicana? Porque nos quejamos de los médicos. Eh, eh, hay gente que se quejan de los médicos, pero si no fuera por nosotros, entonces ¿cómo tuviera no, el son país? Los que hacen pero aparte de eso, el artículo 61 de la Constitución de la República, que establece el derecho a la salud, deja muy claramente que el derecho a la salud es una responsabilidad. Del Estado, doctor. Del Estado. Doctor, para seguir recreando todo lo que es la cirugía estética o una cirugía en sentido general, una vez concluyen ustedes ese procedimiento quirúrgico con esa paciente, ¿qué pasa con esa paciente? ¿A dónde? La pasa, paciente entonces? de la sala de cirugía es llevada por el anestesiólogo a la sala de recuperación. Bien. Y en la sala de recuperación, después que ya está despierta, que hablamos con ella, se lleva a la habitación. Y en esa habitación nosotros tenemos. Médicos que dan la, seguimiento. que se da seguimiento constante a los pacientes las 24 horas del día de todos los días. Pero lo que hemos visto, bueno, ha habido muertes, ¿verdad?, que han sido escándalo en el país. Lo que hemos visto es la complicación después. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en este tipo de pacientes? Intervenida, no importa que sea una mamoplastía, una, una, una abdominoplastía o que sea, ¿cómo se llama la de las mamas? Una mamoplastía. Mira, la complicación más frecuente. E inmediata son los hematomas, o sea, el acúmulo de, de sangre producto de un vaso que sangre, o que el paciente tenga un trastorno de la coagulación, uh -huh. que también nosotros tomamos medidas en ese sentido. Después puede producirse lo que se llama de de una herida, o sea, que, la herida, que una herida se abra. Eh, en el caso de abdominoplastia se pueden producir tromboembolismo pulmonar, que nosotros tenemos medidas profilácticas que la aplicamos que en base al esquema de José Caprini, que eso es conocido por todos los ciudadanos plásticos. Eh, por ejemplo, en octubre de este año hay un congreso de, de la Sociedad de Cirugía Plástica, donde nosotros tratamos todos esos temas. Nosotros eh, recién llegamos hace poco tiempo de un congreso de la isla de Robatán en Honduras, donde fuimos conferencistas invitados. Estamos también invitados una, como conferencistas en, en Lima. El próximo uh -huh. año, eh, por la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, llevamos nuestras conferencias a esos congresos internacionales donde tratamos todos esos temas. Y además, en la Escuela de Cirugía Plástica de la República Dominicana, nosotros mantenemos un proceso constante y continuo de lo que es el proceso de educación continuada, de, de todo lo que tiene que ver con la cirugía plástica reconstructiva y estética. Uh -huh. Ahora, ¿dónde...? ¿Dónde y por qué se producen eh, complicaciones frecuentes en los pacientes sometidos a cirugía estética? Uh -huh. Mira, la mayoría de las complicaciones vienen eh, porque en nuestro país tenemos una gran cantidad de personas haciendo cirugía estética sin ser cirujano plástico. lo que yo le he dicho, cirujano plástico dice el que dice él que es cirujano plástico. Uh -huh. Pero no han pasado por una escuela de posgrado con un proceso. Eh, académico, con una carga académica, con un aval universitario, como lo tiene la Escuela de Cirugía Plástica, con la, el aval académico por parte de la Universidad Autónoma de, de Santo Colón. Domingo, eh, con un prerequisito que son dos años de cirugía general y cuatro años de cirugía plástica en el hospital, en la residencia, por eso se llama residencia, porque residen ahí. <coughs> y nosotros aquí, ahí tenemos la única unidad de reimplante de manos de la República Dominicana. Sí. Donde hacemos todos los procedimientos de cirugía estética y de cirugía doctor, reconstructiva. Doctor, ¿Cuántos cirujanos plásticos formados que ustedes tenemos en el país y cuántos se forman al año en esa escuela que usted dirige? En este año eh, se graduaron eh, antes de, el, el viernes pasado se graduaron tres: el doctor Mario, la doctora Infante y la doctora Errán. ¿Salen eh, tres, tres por año. Tres por año. Y nos hemos formado en la escuela 47 cirujano plástico uh -huh. y en el país la sociedad dominicana de cirugía plástica en este momento tiene 154 miembros activos de la sociedad y tenemos rotaciones por cinco unidades académicas fuera del país aparte de las rotaciones dentro de la república dominicana como es por la unidad de quemados como es por la, por el instituto de oncología por el, por, el, por el Hospital de Ario Contreras, por el Centro de Cirugía Práctica y Especialidad de Santo Domingo. O sea, sí, o sea, disfrutan de todas las facilidades para obtener el conocimiento necesario a los fines de salir preparado, no para competir, sino para la competitividad, que son cosas diferentes. No. Pero yo vuelvo al caso: nosotros tenemos, tenemos un, una preocupación y es cuando estos pacientes nos llegan. Con, con estas complicaciones que después que un paciente cae, una mujer cae en manos de una, de una de manos inciertas, porque hay pacientes que buscan precios y cuando buscan precios caen en esas manos inciertas. Doctor. Ah, y, y entonces ahí vienen las complicaciones. Por ejemplo, una mamá que le, le dejan un pezón mirando para Miche y otro para Puerto Plata. Entonces, y después nos mandan a nosotros. ¿Usted no va a hablar de esas complicaciones y de ah, esas bueno. situaciones que ustedes reciben a diario después de estos comerciales? Regresamos en un momentito. Continuamos con esta conversación con el doctor Severo Mercedes, cirujano plástico y director de la única escuela de cirugía plástica y reconstructiva que tiene la República Dominicana y que funciona en el Hospital Salvador Begotier, ahora de la Red Pública y antes del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Doctor, ¿parecería que hacerse una cirugía plástica en el país, en el, en el al menos en el contexto que ha discurrido este año, es como someterse a una complicación o tal vez.? Eh, eh, ir a la tumba, cuáles son esas complicaciones, qué es lo que ven ustedes en consulta, es que todos los cirujanos plásticos complican la vida, explícanos un poco eso doctor. Mira, lo que complican la vida son los que hacen cirugía plástica sin haber estudiado cirugía plástica. Que hay muchos en eso, dicen es doctor. muchos, cientos. Porque lo que buscan es el factor pecuniario, lo que buscan es dinero. Dinero. Fíjate, eh, la, ¿cuál es la cirugía plástica? La cirugía estética. Eh, más frecuentemente realizado en okay. la República Dominicana es la mamoplastía. Ahora, ¿y, y cuál es. Como ¿Reducción o aumento? Eh, aumento? Aumento. Como procedimiento solo, porque como procedimiento auxiliar, el procedimiento más frecuentemente realizado es la liposucción. Ahora, fíjate, en una mamoplastía. Esa es sacar grasa. Liposucción quiere decir eh, procedimiento quirúrgico para sacar grasa mediante la aspiración. Okay. Y, la, y la mayoría que se hace en liposucción también se hace en lipoinyección que quiere decir preparar la grasa e inyectarla en un lugar donde sea necesario. ¿Tu propia grasa? Su propia grasa. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en el caso de una mama reconstruida produ producto por, de un cáncer de mama, ¿qué nosotros, qué nosotros hacemos? Una mujer que le, que le estirpan una mama por cáncer de mama, le están estirpando tres características pri principales, que son el autoestima, la sexualidad y la maternidad. Mira esta mama, por ejemplo, a, doctor, a una mujer que, un que un le pantano. quitan esos tres, esas tres virtudes, están, la están mutilando. Por ejemplo, ese caso que está ahí es un paciente que fue al servicio de cirugía plástica a la escuela, eh, inundado su seno de productos halogénicos. ¿Que se inyectan? De biopolímeros. ¿Se Alogénico quiere decir, alógeno quiere decir algo ajeno al cuerpo. Uh -huh. Producto uh -huh. que no están autorizados a ser usado en el cuerpo humano. Entonces, uh -huh. ¿cuál es el problema de la halogenosis, como se llama esta patología, esta enfermedad? Que estos son productos que se lo inyectan, por ejemplo, en la mama, en este caso, y tienen una capacidad extraordinaria de migración. Es decir, uh -huh. que tú, te, se lo inyectan en la mama y mañana aparecen en el abdomen, en los uh -huh. genitales, en los músculos, en la pierna, en los pies. Porque no hay control de eso. Y hasta 30 años después de inyectarse, Pueden tener complicaciones. Y hemos tenido pas muertes descritas en la literatura médica por este tipo de problemas. Esto se hace en salones de belleza, doctor. ¿O dónde? Y esto lo hacen en, okay. en, en, en baños, en salones, en, en sanitario. Eso oh, no, sí. no hay forma, no hay forma de Es una epidemia lo que tenemos ¿Y ¿Qué es lo eso. que le inyectan, doctor? Le, le inyectan vaselina, le inyectan silicón líquido, cómo le, inyectan, le inyectan aceite mineral, le inyectan trementina lo que encuentren, porque el objetivo es producir dinero. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nosotros controlamos eso? Uh -huh. Nosotros hemos hecho denuncias al Ministerio de Salud y al Ministerio eh, Tátigumán específicamente, porque hay que reconocer la cosa. más ha hecho un esfuerzo y han dirigido, ya de hecho han cerrado instituciones se han cerrado, donde sí. se, han, se han encontrado este tipo de problemas. Pero es que la cosa mal hecha, yo no sé con qué tanta facilidad, es que la hacen. Y lo penoso de, este, de estos pacientes es. Que nosotros entendíamos que esto se debía a falta de conocimiento, pero nosotros en un estudio de investigación que hicimos en el hospital encontramos que la mayoría de los pacientes son profesionales, inclusive profesionales del sector salud, y nosotros, por ejemplo, miren mire esa, esa nalga que ustedes encuentran, esos glúteos que ustedes encuentran ahí, uh -huh. lo, que llama, lo que llaman ahora la analgomanía. Mire esa muchacha de 31 años. Esa muchacha, miren aquí hacen un estudio, una resonancia magnética. Esa muchacha con unos jeans. Explíquenme ustedes cómo no se ven. Explosivo, Pero cuando usted, se le, cuando usted le quita la ropa y le palpa su glúteo, es una piedra, una zona pétrea, dura. Dura. Dura totalmente. Y no hay forma de sacar todo ese tejido. O sea, se, se, hay, se ha inyectado también. Eh, inyectado biopolímeros. Uh -huh. Y, y, y lo, que, lo que encuentran se lo inyectan. Y el, y el 100% de los pacientes eh, no sabe qué le inyectaron. Uh -huh. No sabe el nombre del médico. Uh -huh. No sabe el nombre del producto. Oh. Y, y, y todos salen contentos. Uh -huh. Y todas terminan frustrados. Mi, mira este caso: okay. inyectado. Inyectar. Eso es inye inyecciones de biopolímeros. Esto se inyectó en la vagina. Y no, no, eso es un, es un trasbeti. Uh -huh. ah, okay, okay. eh, porque esa gente eh, yo no entiendo. Bueno, pues cada uno tiene derecho, pero. Sí, um, claro. eh, sí, claro. pero bueno, pero sin, hay una vida, un uso mucho del cuerpo y ellos. Eh, abusan del cuerpo. Si abusan. tú sigues viendo los casos, eh, todo. Eh, eh, tienen en común denominador que son inye eh, sustancias inyectadas, mira mira eso, eh, glúteos totalmente deformados y que tú lo ves así y se ven bonitos. Doctor, ¿esto se hace? ¿Lo hace el cirujano plástico también? No, eso no lo hace ningún cirujano plástico. No lo hace ningún cirujano ningún plástico. Ningún cirujano plástico inyecta, eh, inyecta ese tipo de materia. O material. sea que cuando usted oye que están hablando de que le van a inyectar, no es el cirujano no, plástico. No, eso no somos. Los, los cirujanos plásticos no inyectamos eso en ninguna parte del mundo. Mira, mira eso, mírame ahí, mira esa, esa quimosis, ese amoratamiento, eh, eso es extraordinariamente frecuente que tenemos estos casos en el hospital y vivimos, la sociedad dominicana de cirugía plástica y la residencia de cirugía plástica vivimos a diario por todos los médicos, ustedes, hablando de este tipo de problemas y las pacientes siguen yendo cuando ustedes reciben una paciente con un daño de esa naturaleza ustedes ya como cirujano plástico reconstructivos, cuál es el tratamiento entonces el a trata seguir? no hay tratamiento específico Felipe Kaufman fue el que describió en el año 1995 en Colombia fue el que describió esta enfermedad y la designó con el nombre la identificó con el nombre de alogenosis no hay tratamiento específico el tratamiento es sintomático. Uh -huh. Si tienen dolor le damos analgésicos. Uh -huh. Si tienen inflamación le damos antiinflamatorio. Mira, mira, mira eso. Y ya estos son más complicaciones, es porque se abren, comienzan a botar secreciones, pus. Y entonces hay pacientes en los cuales nosotros, por ejemplo, en este caso le hacemos un injerto de piel, uh -huh. pero son pacientes que van a quedar tatuados, van a quedar con zonas con lesiones Permanentes. O sea que ya eso no se corrige. No, no, eso no tiene ninguna corrección. Oh, mira, ya estos son complicaciones de abdominoplastía de pacientes sometidos a abdominoplastía en manos de gente que no son cirujanos plásticos. Uh -huh. Porque yo le digo a los pacientes, mija, cuando tú vayas a una consulta de un, de un médico, no solo te detenga a mirarle la cara al médico, uh -huh. mira hacia los lados y mira a ver los títulos que dicen, porque si dice ginecostetra y usted te está buscando... Una cirugía estética, ¿qué usted hace ahí? Porque sí, claro. yo se hace una cesárea, pero la cesárea a mi esposa se la, se la hacía el doctor Miguel Martebel y el doctor Carlos Regalado a mi familia. Eh, eh, ellos son, ellos son, ¿Son ginecostétricos. Yo no soy pues. ginecostétrico, maestrico es su librito. La ley 68 03 que transformó la AMD en colegio médico, la, o sea, la ley de colegiación establece en el artículo 3 el respeto. A las especialidades y sus especialidades claro. y sus especialidades médicas. Uh -huh. Mira, mira, mira ese caso. Mira. Ese qué es, okay? eh, Eso es una complicación de una dominoplatía, una necrosis, necrosis por una, por, una, por una cirugía hecha por una persona que no es cirujano plático. Van a una ciudad, en Monterrey, duran tres semanas, dos semanas. Uh -huh. y, Hacen un curso rápido. Y, y, es. rápido, y, vienen, y después de que online lo demás. Uh -huh. eh, porque mientras el poeta nace, el orador se hace. Sí, pero el, pero el cirujano se hace operando y, y yo trabajando. Digo, yo, uno piensa mucho cuando los escucha ustedes abordando el tema. Es mucho atrevimiento. Eh, si usted no conoce. Yo quiero que yo le diga verdad. una cosa. Lo que son es abusadores. <laughs> Eso es un abuso. Usted exponer la vida de un paciente. Y entonces hay una situación. Le están haciendo daño al paciente, a, a la familia. Al turismo de salud y, y a país? la marca país. Y al país. Claro, y a la marca claro. país. A la especialidad en Pero sí. nosotros conocemos cirujanos generales haciendo cirugía plástica y, y, y tienen una consulta. Yo me imagino que para enero del año que viene tienen pacientes citados. Y uno se lo dice. Entonces, cuando van a donde un especialista y le cobra tanto, dice, no, pero fulano lo hace, por tanto. Entonces se van allí en busca de precios. Y, y encuentran precios. ¿Y cuál es la función del médico estético, entonces, doctor? Ellos tienen una función determinada, ¿no? Del que es solamente estético. Oh, pero ellos tienen. Lo que pasa es que no se conforman. Estudian cirugía estética, eh, eh, pro procesos no invasivos. Ahí andan uno, ahí, un grupo de mujeres, eh, llenas de irregularidades sí, sí. y de complicaciones. Mira, miran, de, se lo inyectan en la mano. Oh, se lo inyectan en todas partes Y eso yo no le traje fotografía de. Son vaginales que no. lo que dan es pena desorden, que han provocado desorden. divorcios y ya tú me preguntabas de, de lo estético uh -huh. eh, yo yo he visto en estos días que eh, el procedimiento de que, ¿En procedimiento de que no invasivo miran los pies eso es biopolímero pero y para qué en los pies oh, o no porque caminamos. quieren quitarse las arrugas no. entonces creen que inyectándoselas van a, La a quitarse quitaria. las arrugas entonces maestrico es su librito usted estudió para <laughs> Para procedimientos no invasivos. Bueno, pues haga procedimientos no invasivos, pero no me diga miedo. desde una herida, una herida se define como la pérdida de la solución de continuidad de la piel. Eso quiere decir que desde que usted abre, ya, ya todo lo que usted metió para allá es invasivo. Doctor, vamos a definir un poquito el cirujano estético, cuál es, qué es lo que debía puede hacer mira, el plástico y el reconstructivo, mira, qué es la, lo que puede hacer. La plástica uno? viene del, del latín plástico que significa arte de modificar forma. Uh -huh. O sea, yo te voy a hacer una rinoplastía, que es una cirugía estética de la nariz. Uh -huh. Yo te voy a cambiar la forma de tu nariz, pero yo te voy a dejar tu propia nariz. Uh -huh. Yo te voy a hacer una mamoplastía de reducción, uh -huh. es decir, una mama grande para ponerla más pequeña, pero yo te voy a dejar tu propia mama. Eso son los plásticos. Eso ciru es cirugía plástica. Perfecto. Pero la cirugía plástica se divide en estética Exacto. y reconstructiva. Sí. La parte reconstructiva, reconstructivo lo que quiere decir es devolver función. Ajá. Por ejemplo, amputan una mano, nosotros reimplantamos la mano y tratamos de devolverle la función que tenía antes de la, de la lesión. Una quemadura. O una quemadura, tratamos de reconstruir esa zona y tratar de devolverla como estaba, con la función que tenía. Exacto. Y la parte estética ya tiene que ver específicamente con la belleza del, del, del ser humano. Pero eso no puede intervenir, pero, eh, o sea, hacer cirugía, eh, pero, eh, hacer intervenciones, como dice pero usted, Pero una cosa es medicina estética. Estética. Y otra cosa es cirugía estética. Ya. Entonces, el cirujano estético, los cirujanos plásticos, reconstructivos y estéticos, somos reconstructivos y somos cirujanos estéticos. Sí, sí. Y tenemos un prerequisito que tenemos que ser, en Estados Unidos por ejemplo, tienen que ser cirujanos generales. Uh -huh. En México hay escuelas donde tienen que ser cirujanos generales. Uh -huh. Nosotros tenemos como prerequisito dos años de cirugía general, que de hecho estamos valorando. Eh, designar como, definir como prerequisito, ser cirujano general. que son eh, cuántos años el cirujano general? Cuatro años. Cuatro años. Y cuatro de cirugía plástica son muchos son años. Ocho. Ah, pero es muy fácil. Yo pienso que nosotros somos Bien limitado de conocimiento. Parece que los núcleos hipotalámicos de los <laughs> cirujanos plásticos están más limitados que los de los demás, que necesitamos tantos años para ejercer una especialidad que otros la, la, la toman en dos semanas en Monterrey, por ejemplo. Mm, doctor, pero volviendo entonces, al yo, tema Yo, al yo tema... planteando que... este, este, esta situación. Volviendo al aspecto estética, que parecería que es la que está dando bastante problema en el país. La parte estética, entonces, es... Eh, eh, aplicar cremas, eh, hacer eh, eh, como masaje, usar máquinas, o es, sea, esa es su función. Eso es, es medicina, bien. eso es medicina estética. Sí, pero no se conforman con que eso. Que no me invada, o sea, comienzan no me a meter una canolita, de acá una grasita aquí, una grasita allí. Eso inyectar, es invasivo. Inyectar. A inyectar productos y comienzan a inyectarle biopolímeros, le inyectan todo lo que encuentran porque la mujer lo que quiere es ponerse la El biopolímero garante? es malo de por sí. Eh, mira, los biopolímeros hay distintos tipos de biopolímeros. Por ejemplo, nosotros tenemos el metil metacrilato, uh -huh. que nosotros lo usamos en caso de, 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 de prótesis para sustituir hueso frontal. Uh -huh. Por ejemplo, un osteoma osteoide, que lo trabajamos junto con un neurocirujano, y nosotros usamos metil metacrilato. Hay productos de biopol que tienen biopolímeros que se pueden usar porque son naturales y sintéticos. Por ejemplo, el silicón uh -huh. eh, tratado es. Manejado, nosotros usamos prótesis de silicón, pero es un producto sintético eh, manufacturado y preparado para esos fines. Ustedes oyeron ¿Sí? en una ocasión el uso de la prótesis PIP por un francés uh -huh. que la hacía con silicón que se usaba para rellenar colchones. Un caso y, que está en la justicia, en Francia. Y, y, claro que sí, y, 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 en, y, y está en proceso de en litigio. Sí, sí. Y sin embargo, ¿cuántas mujeres se pusieron ese tipo de prótesis? Hay, auto, hay descrito unos 400 mil mujeres con esa, con esa prótesis, inclusive en España, en Francia y en Venezuela. Eh, legislaron, tomaron la decisión de que los pacientes con fines reconstructivos, porque tenían predisposición para lesiones malignas, se le se, le, se, les, se les trajera esos productos uh -huh. y el Estado cubriera los costos, pero con fines estéticos no. Perfecto. Entonces, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué tantas mujeres tenían esos productos, esa prótesis puesta? Porque era muy barata. Más, más barata. Y más barata. Entonces, imagínate tú una mujer con una, con una, mujer con una prótesis de, de silicón de, para, re, para rellenar colchones. En, una, en las oh, mamas de un mujer Dios, doctor, Entonces, vamos, hay que vienen los problemas. Vamos a pedir su anuencia para irnos a, a una pausa comercial y regresamos entonces con el último segmento de 2x3. Seguimos en esta entrevista con el doctor Severo Mercedes, hablando de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Doctor, usted hablaba ahorita de que la, las mujeres o los pacientes, vamos a decirlo así, cuando lleguen al consultorio, miren a ver si el médico tiene diplomas, ¿verdad? Pero, ¿qué otro rigor debe seguir una paciente antes de llegar donde un médico? Y, a, y además de eso, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades en esto? Porque no solamente es que la paciente se informe, alguien tiene que tener controles. Mira. Los pacientes cuando deciden buscar una cirugía estética, lo primero que tienen que hacer es identificar que ese cirujano plástico es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Usted tiene una página con una lista. Estética. Sí, nosotros tenemos sodocipre.com. Perfecto. Y usted ahí encuentra el listado de los cirujanos plásticos que estamos autorizados a ejercer la cirugía plástica en la República Dominicana. Entonces, si después que, tu, que el paciente identifica que el paciente o la paciente uh -huh. identifica que es miembro de la sociedad, entonces visite ese médico, pídale explicaciones sobre lo que, los procedimientos, porque todo ser humano, adulto y de juicio sano, tiene derecho a decidir qué se haga con su cuerpo. Claro. Si yo le digo eh, a un paciente, mira, lo que hay que hacerle tal cosa, si usted no quiere, usted tiene todo el derecho. Ahora bien... Siempre le vivo diciendo a mis alumnos, a los residentes que estudian mm -hmm. cirugía plástica, que a, a, a un paciente no se le puede hacer lo que el paciente quiera, mm -hmm. ni lo que el cirujano quiera. Es lo que el paciente necesite siempre y cuando lo soporte. Exacto. Porque recordemos el principio de primo non no de hipócrita, primero no hacer daño. Mm -hmm. Y el objetivo de nosotros es evitar daños, porque de que se produce un daño, caemos en delito. Y entonces ahí viene del proceso de la demanda médica. Ahora, ¿qué ocurre? Que si el médico eh, visita a un cirujano plástico que es miembro de la sociedad, nosotros como, como que visita, el paciente visita uh -huh. al, al cirujano plástico que es miembro de la sociedad, eh, nosotros tenemos eh, vigilancia por parte de la sociedad de nuestro accionar. Y de, de tal manera que ese, med ese ese profesional de la cirugía plástica. Está comprometido con dar un servicio de calidad e informar al paciente de manera que su lenguaje sea comprensible de qué se le va a hacer, cuáles son la las posibles complicaciones y cuáles son sus beneficios. Pero antes de pasar. Pero, ¿qué ocurre? Que, lo, que muchas pacientes no van donde, donde nosotros, porque muchas veces lo que buscan es precio y ahí caen en, lo, en las manos. Inciertas del ejercicio de la cirugía plástica Doria hablaba de la responsabilidad de las autoridades Y vamos a darle paso ahora Pero quería también que interviniera en esto Una mujer que vive en Estados Unidos Y ahorra todo el año para Hacerse una mamoplastía Viene al país y dice doctor hágame la mamoplastía Hágame también la abdominoplastía eh, Arregleme un poquito los glúteos Ya que como dicen a, ustedes El síndrome sí, del ya que, que estoy el, aquí y hágame, y hace, eso. hágame cuatro o cinco procedimientos Ahí quien decide Decide el médico lo, el mismo principio que te acabo de establecer, al paciente no se le puede hacer lo que el paciente quiera. Por ejemplo, yo a ningún paciente le hago mama, abdomen y lipo junto. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Porque está demostrado que cuando un paciente dura uh -huh. más de cinco horas en un, en un quirófano, el porciento de probabilidades de complicaciones aumenta. Uh -huh. Pero sí uh -huh. se hace en la eh, actualidad. No, Oye lo que yo estoy hablando, no se debe hacer, no se debe. ahora no. se puede hacer. Mm. Porque a nadie le deben mochar una mano con un machete y se la mochan, se la amputan y nosotros lo recibimos diario. Uh -huh. Uh -huh. Diario quiere decir en sentido... Eh, figurado, sí. Frecuente, figurado, sí, frecuente. Pero es frecuente. Entonces, yo no le hago a un paciente cirugía de mama, cirugía de abdomen y liposcultura de espalda al mismo tiempo. Porque la paciente, como dice Dori, eh, como bien describen ustedes, eh, tiene lo que se llama eh, el signo del jaque. Pero, doctor, usted me va a hacer la mama y el abdomen, pero ya que estamos aquí, <laughs> sácame un chin de aquí, un chin de aquí, un chin de aquí, y además los párpados, porque eso no es nada. Eso no es nada. Entonces, ahí viene el problema. El, el, el Recuerden, yo oía siempre un anuncio: decía, el último chin, ay, ese es el bueno, el, el chin. Porque es una unidad de medida en nuestro país. Exacto. El chin, sí. El, chin, sí. El chin es una unidad de medida. Dame un uh -huh. chin. Exactamente. Pero ahí, ahí muchas veces está la diferencia entre una complicación o no, mm -hmm. producto de hacer un poco más de lo que estaba programado y de lo que se debe hacer. Exacto. Están satanizadas las cirugías plásticas. Usted, eh, yo veía, por ejemplo, a su a su presidente esta semana hablando y decía, que, y decía un psiquiatra que. Que las mujeres van escondidas, las mujeres no quieren que sepa que se hacen. ¿Por qué esas atrocidades? No, 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 no. Antes, antes eso era frecuente, pero ya no, ya. La mujer dice, ah yo, yo fui me hice una cirugía de nariz, yo me hice una lipo. Exacto. Eh, ya, ya está no, más no, abierto. La cirugía plástica, porque yo te voy a hacer una cosa? Es un derecho que tiene la gente, además es un, no. Ah, ah. Es un derecho, y el derecho de autoestima. Exacto. Eh, antes, la gente. Allá van pacientes que antes no decían, doctor, pero yo le he dicho a, a mi hija que se quede con los senos grandes, porque eso se lo dio Dios, y yo le decía, pero Dios da la llaga y la medicina, Dios le, <laughs> le dio los senos grandes, que le deforman la espalda, Exacto. los dolores de espalda, el intértrigo inframamario, que se le ponen debajo de los senos, se le irritan, se le hacen llagas, si hace mal olor, la mujer no se puede desvestir <laughs> delante Ay, de su esposo, no puede ir a una playa, un traje de baño, pero Dios también le dio el cirujano plástico, nosotros somos hijos de Dios, iguales. <laughs> Entonces, sí. entonces ¿cuál es, cuál es la situación, buscar orientación para caer en manos acreditadas, en manos certificadas, que yo no voy a dejar de insistir ahí. Porque que nosotros como Residencia Nacional de Cirugía Plástica, que estamos reconocidos a nivel internacional como escuela y como sociedad dominicana de cirugía plástica, nosotros le damos las orientaciones a las pacientes. Lo que pasa es que muchas buscan el problema del dinero. Y buscando precios, encuentran lo que no Lo, lo que, que no, no quieren buscar. Doctor, hablando de manos, ustedes yo sé que en el Hospital Gautier, en la escuela, tienen el único programa de reimplante de manos en este país. ¿Cómo, eh, ¿Reciben ustedes cuántos casos al, al mes o al oh. año? Y sabemos que todo esto es fruto de violencia Mira, generalmente. qué bueno que eh, 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 Tati y tú, ustedes siempre están involucrados en estos procesos. El año pasado nosotros vimos en el Departamento de Cirugía Plática 7300 pacientes. Bastante. Y de hecho, tuvimos ocho manos amputadas uh -huh. y reimplantadas uh -huh. con, con resultados excelentes. Pero en lo que va de año ya nosotros tenemos 10. O sea, que es mucho más alto este año. Y de las 10, 9 por machetazo. Uh -huh. Y una uh -huh. por O sea, que excelente. no es por accidentes laborales, sino no, 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 por no, no, riña, por el 95, el 98% de los pacientes es riña. Uh -huh. Y de la riña el 100% es machetazo. Doctor. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros le venimos diciendo a los, hemos dado conferencias uh -huh. en distintos puntos del país, y le pedimos a los médicos que cuando reciben una mano amputada, uh -huh. que nos la manden al gotier, pero que no permitan que la pongan en contacto con hielo. Eso era, porque la gente decía, hay que ponerlo en hielo. No, 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 que por favor, ¿y qué le ponen? Fue, la, una, una mano se coloca en una toalla, una toalla limpia con agua fría, la envuelven ahí y mándennoslas al gotier. ¿Qué tiempo puede durar, doctor, ese, No, no esa importa, mano. mándenla, nosotros evaluamos. Nosotros tenemos okay. como parámetro seis, ocho horas, pero para decidir si, si se reimplanta o no. Pero no esto mano. no depende solo del tiempo. Uh -huh. Depende de la causa, de, porque no es lo mismo una mano amputada producto de un machetazo. Que producto de un accidente y que la traigan llena de tierra, de arena. No. Y Doctor, no de se, no se espera tampoco ponerle en una ducha, que lavarla, ni nada de eso. No, 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 no la, pueden, la, la pueden lavar. ¿Se la... puede lavar? La pueden lavar, sí. eso no. no importa. Pero lo más importante es que se coloque en una toalla limpia con agua fría y, y el muñón, apretarlo y levantarlo elevado o sea, esta y parte. que y que nos lo lleven esta parte usted sí la, el, el muñón es la el parte que queda de, donde, del, se, del donde se, se cortó eh, eh, vamos cuando ustedes quieran venimos a hablarle específicamente sí, de eso pero es un buen tema pero es importante que lo que, que, el, que la gente sepa que no deben colocarle hielo y es hace poco nos llevaron del 911 una mano en una ponchera llena de hielo Ay, qué, qué ahí pasa esto. se muere el órgano no, es que la, el hielo, el frío produce vasoconstricción y los vasos, llámese la arteria, las venas, entonces se contraen más se contraen. Y, y eso produce daño. Okay. Y entonces en la reconstrucción eh, la evolución es más difícil y la función del vaso queda comprometida. Doctor. Aparte de que queda comprometida desde que es desconectado de su... De su antebrazo. Con el doctor Severo Mercedes se pueden hacer tres programas al mis ahí mismo, porque él <laughs> tiene, además es abogado. El doctor sí, tiene una basamenta sí. legal y científica muy importante. Doctor, muchas gracias por estas orientaciones a nuestros amigos y amigas televidentes. Gracias, gracias siempre, por venir, doctor. Siempre a la orden, a la orden de ustedes. Así. Y yo la felicito porque eh, el país necesita muchos muchos programas de orientación de, de salud. Porque en la, en la medida que haya orientación de salud va a haber prevención. Y la verdadera medicina es la preventiva, no la curativa. Así es, doctor. Bueno, pues nos vemos la próxima semana.